Hola amigos, hoy vamos a hablar de desparasitación. Para nosotros es muy importante la desparasitación, tanto interna como externa, y lo incluimos en nuestro protocolo de ingreso, así como el periódico en el Palomar. ¿Por qué? Porque siempre va a mejorar la salud de los pacientes, no tener parásitos internos y externos, evidentemente. Es como cuando recogemos un gatito o un perro de la calle, lo vamos a desparasitar, ¿vale? Entonces vamos a proceder a revisar primero la desparasitación externa, la interna y luego la externa interna. Y ciertas consideraciones importantes. Así, por tanto, tener parásitos internos como externos es perjudicial para la salud. Y vamos a ver que tenemos muchos formatos y marcas. Aquí es una diminuta muestra, o sea, las marcas y laboratorios son muchísimos. Y vamos a tenerlo en general o para administración vía oral o tópicos. Y vamos a por fin repasarlos. Empezamos por la desparasitación externa. ¿Qué vamos a querer combatir en la desparasitación externa? Los bichillos, como el que dice, que se ven en el plumaje y demás. Cuando rescatamos un ave, van a ser, como vemos aquí, por ejemplo, aquí están más o menos varios dibujados, la mosca de la paloma, los piojillos rojos, los piojos de las plumas, que son así como alargadito, los ácaros grandecitos que se ven cuando se mueven, o también los ácaros más chiquititos que causan sarna en el pico en las o en las patas, que esos no se verían a simple vista, garrapatas y pulgas. En nuestra experiencia, lo más habitual es tener una o dos moscas. Si estás muy enfermo, pues ya puedes tener más, porque cuando estás muy enfermo se te disparan tanto los parásitos internos como los externos. Y esta mosca, bueno, pues que sepáis que en principio va a vivir en las palomas y no va a afectar a nuestros perros, gatos ni a nosotros, solo que si bien cuando abandonan el barco, pues van a volar hacia el calor, ellas van a abandonar el barco cuando ven que el ave está en peligro porque le sube la presión arterial y la mosca pues dice, puf, me piro, aquí hay algo malo en en mi hospedador y va a venir volando hacia nosotros y bueno, pues solo es el susto y que se puede perder por ahí. Nosotros también hemos encontrado de vez en cuando piojos de las plumas, aunque no son muy habituales. Nunca hemos tenido caso de garrapata, pero sí vienen consultas externas varias veces, solo un par de consultas externas por pulgas, que no son nada habituales, muy poquito de sarna de las patas o plumas y un poquito más de ácaros de los que son más grandecitos. No hay que alarmarse, son solo arácnidos insectos y simplemente, bueno, suelen ser casi todos específicos de las palomas o de la pluma, por lo cual no hay que alarmarse, ¿vale? Sabemos que por zonas a más humedad y más calor va a haber más parásitos externos en esas aves, así que, bueno, en Madrid, por ejemplo, no tenemos una gran incidencia en general. Como veis, los parásitos hay que tener precaución porque van a vivir tanto en las plumas, porque se van a alimentar de la piel, de sangre, de la piel o de sangre, como el que dice, y van a vivir tanto en el plumaje como a veces algunos viven en lo que es el nido, es decir, van a de noche a comer y luego se esconden en el nido, en rendijas y tal. Por eso queríamos repasar los tipos que tenemos, ¿vale? Entonces tenemos, en general, son muy habituales los de spray, no hace falta comprar formatos XXL si no tienes muchas aves. Tenemos tanto estos tipos de sprays se suelen echar donde el ave no se vaya a poder contaminar cuando luego se acicale las plumas, entonces se suelen echar debajo de las alas y en la nuca. Los tenemos grandes y pequeños. Este sería para pulverizar más concretamente, por ejemplo, los nidos y zonas donde se puedan estar escondiendo parásitos. Y también tenemos los específicos palomeros en pincel o en gota, que suelen ir siempre en la nuca. Para nosotros nuestro favorito y nos va muy bien es este. Recordar que en general a veces necesitas una o dos más de una sesión para que se vayan todos los parásitos si la infestación es grande y no, por ejemplo, se van el 70% de las moscas, pero no todas, o de los piojos igual, entonces podremos repetir. Como sabéis, los principios activos pues son variadísimos, como son los desparasitadores del mercado. De esto nos tenéis que preocupar más que verificar qué tipo de parásitos cubre, que lo suele indicar en todos los botes. O sea, en las instrucciones de cada producto te dice si cubre piojos, ácaros, lo que cubre. Entonces, por eso nos tienes que estresar por saber si lleva vermectina, piretrinas o qué producto químico es el que está haciendo el trabajo. Entonces, quedamos que siempre la detección en principio va a ser a simple vista. Vamos, una garrapata se ve que parece aquello un balón de fútbol en la paloma. Suelen estar en la nuca porque es donde la paloma no se puede limpiar, por ejemplo. Los ácaros
rojos se suelen ver porque recorren el bicho, los piojillos, si te fijas con cuidado, los ves también, la mosca evidentemente la ves surfear por las plumas, y lo que no vamos a ver en general, sino ver solo como el producto, son las costras que vamos a ver tanto en el pico como en las patas, si tenemos ácaros de las patas que son muy pequeñitos, no se ven y están como en los poros. Ahora vamos a ver la desparasitación interna, esto es que nos queremos deshacer de gusanos planos o redondos, del digestivo en general. También se pueden incluir protozoos como coccidios, pero no es lo mismo, pero bueno. Recordar que también puede haber migración desde el intestino digestivo de gusanos a los pulmones, ¿vale? Entonces ahí también tendríamos un problema. O a la tráquea, como pueden ser los piojos o ácaros u otros, ¿vale? Pero en general lo que vamos a intentar combatir son los gusanos redondos y planos, que es lo más habitual, es decir, los planos son las tenias, cestodos, trematodos, redondos, nematodos tipo Ascaris, filaria. Vamos a ver, entonces, normalmente cuando desparasitamos internamente vamos a notar una mejoría considerable en el estado de las heces. En general no se ven los parásitos si no hay una infestación grande en las heces a simple vista. Si se ven lo que podríamos denominar huevos, que no tienen por qué ser huevos, pero como si viéramos huevos, obviamente lombrices, es que tenemos que desparasitar urgentemente, pero con cuidado. Estos suelen ser orales, ¿vale? Entonces vamos a poder preparar diluciones. Por ejemplo, si estamos utilizando un producto de humana o un producto directamente diseñado para palomas o aves, ¿vale? Y entonces lo vamos a poder usar tanto en pastilla como realizar nosotros la dilución, que venga ya diluido, y o si no, también utilizarlo en gotas en polvo para el agua de bebida, según el producto que compremos. Hay muchísimos en el mercado, todos sirven y tenemos que ajustarlo a nuestra necesidad. Para nosotros, la desparasitación interna es más determinante en la salud y más prioritaria. La externa, a no ser que sea exagerada de piojos o alguna cosa exagerada, no suele dar muchos problemas. Y por ejemplo, las moscas, hemos dicho que abandonan el barco, o sea que, bueno, básicamente lo van a terminar perdiendo con el manejo. Pero también es recomendable, puesto que hay personas que quizás ni siquiera los identifiquen. Entonces, bueno, el principio activo son muchos y con unos nombres terribles que os dejamos en el texto. Normalmente, como tenemos que cubrir, como os he dicho, varios tipos de parásitos internos, pues vamos a utilizar combinación de varios productos químicos y vamos a tenerlo que mirar de nuevo que cubre cada producto que vamos a utilizar. Siempre que vayamos a utilizar productos que no sean para aves o que sean de humana, o sea, de veterinaria en general, o que sean de humana, evidentemente nos lo tendrá que prescribir un veterinario y ajustar las dosis, puesto que si no sabemos, necesitamos el vademécum y experiencia para poder ajustar el producto que no está preparado para palomas como este y poderlo dar con seguridad a nuestras aves. ¿Y cómo se detectan, si no se ven a simple vista, que es lo más habitual, los parásitos internos más habituales como los gusanos redondos y planos? Pues se va a hacer un cropológico en el veterinario, que no es más que mirar las heces de una manera. Llevas las heces en un frasquito, en un albal, y ellos van a hacer una flotación centrifugada y mirar al microscopio los huevos de parásitos que suelen flotar, van a ver si ven sangre, gusanos, aparte ya de paso verifican el olor, la consistencia, y si ya quieren hacer un poco de más pasos, pues van a hacer tinción o frotis para seguir viendo más parásitos o bacterias. Hoy en día, además, tenemos la opción de realizar este envío de muestras de heces online, o sea que es fantástico. Es una prueba además el cropológico que es bastante barata, en torno a unos 10 euros en cualquier veterinario, por lo cual, bueno, pues sí, podemos hacerla y ya saber si tenemos que desparasitar y contra qué. Antes de pasar a los combinados, queríamos dejar claro que en general hay que repetir entre los 7 y 14 días siguientes, desparasitas un día, dos o tres según el producto y lo repites a los 7 días por el distinto ciclo vital del parásito, que pueden ser larvas, huevos o adultos, y no siempre se van a eliminar todos en la primera sesión. Entonces hay que tenerlo en cuenta, puesto que si tu producto indica que hay que repetir a los 7 días, no tendrás que olvidarte de repetir a los 7 días. Aunque estemos hablando de desparasitación interna, aquí tenemos la externa, pues vamos a hablar de los parásitos en sangre, que para nosotros evidentemente son internos, pero lo van a transmitir en general la mosca de la paloma, que es un parásito externo. Entonces, en general, según los estudios que se van haciendo sanitarios sobre las palomas, pues cierta porcentaje de la población, puede ser el 40% o incluso más, puede tener hemoparásitos en sangre. Sin embargo, no suelen dar ningún problema a no ser que haya otra afección severa de otra enfermedad o el sistema inmune esté comprometido, por lo cual no son necesariamente imprescindibles a tratar.
Recordar que además la mosca de la paloma también va a transmitir la viruela, por ejemplo, como cosa importante. Y bueno, ¿cómo se curan los parásitos en sangre? Pues se puede utilizar tanto doxiciclina inyectable varias sesiones durante un mes intramuscular o bien antipalúdicos, que son de prescripción especial. Y bueno, pues también dura el tratamiento como un mes. Pero en general hay que tratarlo en pacientes que realmente lo necesiten. O sea, es algo que no se suele mirar, se hace un frotis y se mira sanguíneo. Pero en casos que no recuperan, que ves que algo no está cuadrando, pues te va a ser interesante. También no tiene mucho sentido en palomares que no sean totalmente blindados contra insectos, es decir, con mosquitera directamente, y palomas que no salgan a volar, puesto que, bueno, pues va a haber pues mosca de la paloma, etcétera, y va a ser algo frecuente que nuestras aves puedan tener hemoparásitos en equilibrio sin ningún problema. Ahora vamos a hablar de productos un poco más menos económicos, pero que simplemente porque cubren las dos cosas, tanto interno como externo. Como veis, podemos tener formato aves, una pastilla se da y cubre tanto interno como externo, ¿vale? Y podemos tener formato vía oral y podemos tener la típica pipeta de gato que va muy bien porque la echas en la nuca, con la dosis adecuada, por supuesto, porque es muy peligroso sobredosis de este tipo de productos, ¿de acuerdo? Y va a cubrirnos tanto internos como externos. Y en el caso del estronjo, muy importante, nos va a cubrir los ácaros tanto del pico como de las patas, porque lleva selamectina. Todo esto es para que sepáis que, bueno, para parásitos traqueales, para ácaros de las patas y del pico, o por si queremos hacerlo todo de una sola vez, vamos a utilizar los productos combinados que hacen tanto interno como externo. También contamos con los inyectables menos habituales para aves propios de ganadería, pero que a veces no son necesarios, por ejemplo, para tratamientos en el proventrículo, ciertas especificidades, pues los vamos a poder usar. Con muchísimo cuidado. ¿Qué más nos queríamos destacar? Pues de nuevo, recordar que no es nada común en los ácaros de pico en las patas, los parásitos traqueales tampoco demasiado, ni en el proventrículo. Buenas prácticas. Hemos dicho que para nosotros es fundamental y protocolario en un ingreso desparasitar. En los palomares, vamos a ver, pues en los palomares las cosas son diferentes. La desparasitación externa se complica muchísimo, puesto que tienes que ir individuo a individuo, a no ser que consigas un producto específico, que nosotros lo hemos encargado y todavía no lo tenemos. Entonces tendrías que coger a cada una y echarle el producto que tengas. Entonces, lo que nos va a ser más sencillo si no tenemos acceso a estar capturando a las palomas, la desparasitación interna cada 6 meses es mandatoria. Normalmente, como suelen ser palomares, como su nombre indica, con muchos individuos, lo que se va a utilizar no es productos de pastillas y demás, sino directamente en el agua de bebida. Cualquier producto para desparasitar aves nos va a servir, se echan los bebederos. El tiempo que te indique el fabricante y en la cantidad que te indique el fabricante, que siempre vienen con instrucciones, y listo. ¿Al día siguiente Nosotros, se retira o cómo van? no, depende del fabricante, te va a decir dejarlo 24 horas, dejarlo 2 días y cambiar el agua, etcétera. Entonces, bueno, cada 6 meses sí es recomendable. Nosotros también hemos notado que el blanco natural, que es tiza básicamente, y que utilizamos para ciertas zonas donde no podemos limpiar con agua, parece ser que mantiene muy muy a raya las moscas de la paloma, que nunca tienen más de una o ninguna. Entonces, bueno, es lo único que se nos ha ocurrido pensar que pueda ser este producto que hace que se resbalen y acaben en el suelo y se finito y no puedan volar. Pues ¿Qué tú los más? echas en el suelo y las palomas Sí, esto se lo cargan las usamos manitas, básicamente para los dormitorios donde no podemos maneras utilizar blancas, agua. los Sí, pies. se quedan un poco todo, se queda un poco blanco, donde no podemos utilizar agua y bueno, donde se puede utilizar agua y productos, pues evidentemente no echamos blanco. Y lo último que teníamos que deciros es que siempre tenemos que tener, por ejemplo, en palomares, pues no viene mal tener mosquiteras, independientemente que haya vuelo libre, para que no estén entrando tantos insectos. No olvidarse de que la limpieza y desinfección con productos no tóxicos es fundamental, tanto de todos los nidales y todas las zonas del palomar, para que no haya insectos que además les vayan a molestar de noche. ¿Y qué más? Es importantísimo de cara a la desparasitación interna de palomares, es fundamental, evidentemente, bebederos higiénicos y
y que nuestro alimento, cuando lo compramos, esté esterilizado, que los granos vengan esterilizados. Y eso se sabe perfectamente cuando lo compras, lo pone o no lo pone en el. Cuando vienen a granel, en general no están esterilizados. Cuando vienen envasados, sí. Y últimas precauciones son la desparasitación, sobre todo interna. ¿Dónde están las internas aquí? Pues que cuando viene, por ejemplo, un paciente muy débil, un poco crítico, que tiene seguramente, al estar tan débil y crítico, bastantes parásitos internos en general, pues no hace falta que desparasitemos a dosis completa el día 1. Podemos hacerlo a dosis 50 o a dosis 30, porque a veces estos productos pues pueden ser un poco agresivos y no tenemos, queremos matar los parásitos, pero no hace falta que sea completo, sino para que mejore y ya iremos, queremos decir que pues ajustar esta desparasitación en función del estado del paciente. Entonces, si una ave nos llega llena de gusanos y llena de parásitos externos, vamos a tomar las medidas oportunas. Recordar que es muy, muy, muy tóxico en sobredosis este tipo de productos, así que el veterinario nos dé la pauta, nos diga cuánto y cómo. Ya hablaremos sobre las pruebas diagnósticas en otro vídeo, porque esto se hace muy largo y será interesante. También incluiremos las de los parásitos internos y externos. Y bueno, recordar que hay miles de productos en el mercado. Entonces vamos a buscar por principio activo o necesidad y disponibilidad. O sea, a lo mejor tú quieres conseguir este producto y no existe en tu zona o no lo vas a conseguir. Entonces hay que abrir la mente, que hay muchísimos laboratorios y muchísimos tipos de productos. Sí que lo que adecuadamente tenemos que buscar es qué formato nos es deseable, sea en gota, sea oral, sea en pastillas, sea para el agua de bebida, y buscar el mejor que encontremos en el mercado, pero será de la marca que sea. Normalmente uno vas a encontrar el que tú necesitas o te gusta a ti, pero hay otros igual de buenos que no se llaman igual. Entonces, si soy un particular y rescato, por ejemplo, palomas bravías o torcaces, 3, 5 al año porque me encuentro u otras aves, me va a valer con este producto directamente, que es interno o externo. Si no tengo acceso a una tienda específica como pueda ser esta, pues me va a valer el Lomper de la farmacia con un desparasitador externo, y con esto podría cubrir. Si bien, si compro un producto preparado para 300 gramos de paloma, por ejemplo, como O podría ser este, o 500. 500, si es una ave más pequeña o es una tórtola, tendré que dar media pastilla. Con el sentido común podré dosificar los productos que vienen para un Adulto. animal, para un adulto, para un pichón o para otro tipo de columba, por ejemplo. Sí, normalmente especifica aquí una pastilla por cada 500 gramos de ave. O Claro, te palomas dicen grandes. el principio activo, como veis, y la cantidad que te ponen de cada uno, y podrías chequear en el vademécum cuánto necesita de la pastilla tu ave en función del principio activo que lleva. Pero vamos, que en principio nos va a valer con tener un desparasitador interno-externo combinado o uno interno con uno externo y ya está, no hay que agobiarse, todos estos productos son muy variados, Entonces pero... vamos a encontrar el producto que encontremos, sea en la pajarería, en la tienda de animales o por internet. O en la tienda ganadera, que también suelen tener algunos para gallinas y perdices. ¿Veis? Este sería el típico producto para usar en el agua de bebida del palomar, directamente para palomas, con su fecha de caducidad, sus instrucciones, etc. ¿Qué queríamos destacar? En principio, estos que vienen en el polvo, sean para palomas, gallinas, faisanes, suelen venir para que, según el agua de bebida que toma cada ave al día, sea suficiente para su desparasitación. Entonces, en principio, son multiespecie. Y por último, que ayuda, aunque no sea mágico, tenemos las sales de baño, para poner en el agua de baño de las palomas, que siempre tienen que tener baño, ¿vale? Entonces esto simplemente lleva aceites naturales y volátiles añadidos y alguna cosa de eucalipto, etcétera, bueno, y las sales. Entonces va a ayudar a que pierdan más la caspa, bueno, sus escamas más rápidamente y pierdan algún plumón, lo cual siempre va a ayudar a que pierdan parásitos. Y además ya sabéis que muchos insectos pues no les gusta nada pues los aromas y demás, que no les lo, y los aceites naturales. Entonces, bueno, va a ayudar a que tengan menos parásitos. Pero bueno, recordar que este tipo de productos son una ayuda, no son una solución definitiva. Hola amigos, ya para rematar, queríamos comentaros que las pipetas siempre tenemos que saber, por ejemplo, esta que lleva, aquí siempre lo pone Fipronil, o la de Stronghold Plus, que es la mejor que lleva, selamectina. Tenéis que fijaros si es interna o externa, como este caso, que la echas en la nuca, se absorbe por la piel y se distribuye por todo el cuerpo, también internamente, y esta que es solo externa.
¿De acuerdo? Ambas valdrían para el tema de los ácaros. Siempre tenéis que recordar mirar la dosis en un vademécum de exóticos o el veterinario te la dice, es más seguro porque la sobredosis de estos productos es bastante peligrosa. Es interesante, puesto que se nos había olvidado comentar, que la desparasitación oral, por ejemplo, de adultos que están criando, pues evidentemente puede ser transmitida el producto desparasitador a los pichones con mucho menos peso y dañarlos. Entonces hay que tener cuidado cuando están en cría de cómo vamos a desparasitar, ¿vale? Vía oral o cómo. O si es imprescindible o hay que esperar o separar padre, madre, hasta que se absorba en sangre todo el producto. ¿Qué más teníamos que decir? Pues ya sabéis, los ácaros, pues tenemos los más populares de las patas, que escaman sus galerías y arman ahí esas escamas y es terrible, pero gracias a Dios se pueden retirar muy fácilmente, en este caso con las dos. Sin embargo, esta tendría que ser tópicamente cerca de las patas. Estaba sola, esta nos viene muy bien para los ácaros del pico, que son muy muy pequeñitos y también como que se esconden ahí en los poros y hacen microtúneles y no hay quien los vea ni hasta que ya tienen las escamas y el deterioro de la cera. Y bueno, y también están otro tipo de ácaros más grandes que suelen estar por todo el cuerpo, como los que causan la sarna desplumante en general, que esos sí que en general se pueden ver, sobre todo si hay muchos, y dependerá mucho de si la paloma es blanca, gris, y nuestra agudeza visual de verlos o no. Incluso cuando están muy infestados, tú lo coges y te empiezan a escalar. Eso es terrible. Y nada, creo que con esto ya dejamos el tema de desparasitación. Esperamos no habernos dejado nada.